Bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura, los saluda Karina Galvez. Hoy vamos a estar conversando, aprendiendo y disfrutando eh, porque vamos a conocer todo sobre el café. Está con nosotros Miguel Rendón Fontaine, él es emprendedor del café, pero con muchísimos años de experiencia en agricultura en general y vamos a aprender mucho, mucho. Miguel, muchísimas gracias por estar acá. Con nosotros. Karina, un gusto y gracias por invitarme. Para bueno, nosotros. es que estoy emocionada porque tenemos hasta café para tomar en mesa de análisis. Qué bueno. Bueno, cuéntame un poquito del café. Este Ecuador ha sido a través de los de los siglos productor de café. Um, ¿Qué tan bueno es el café ecuatoriano? Bueno, no solo porque soy ecuatoriano, sino que realmente es de los mejores cafés del mundo. Y está catalogado hoy eh, como una exquisitez el café ecuatoriano y está buscado por muchos países compradores del mundo y está sobrepagado lo que son cafés de calidad. El café se divide eh, hace unos desde los años 80 se dividió en dos segmentos uh -huh. el café de especialidad uh -huh. y el café por café es el café café que te da cafeína. Entonces nosotros decidimos entrar al café de especialidad y es lo que nos hemos enfocado porque Ecuador hace muchos años tiene muy baja producción. Desde que Ecuador se dolarizó especialmente, Ecuador se volvió un país caro para producir café en el campo. Caro, caro para muchos de los costos son los costos de la cosecha. ¿no? Entonces eh, 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 al tener la economía dolarizada y al no haber devaluación, o tenías que enfocarte o en especialidad o en volumen. Claro. Y lo que decidimos como en Scofi y, y lo que Ecuador está optando es por enfocarse al café como un cultivo de especialidad. Qué interesante. ¿Sí? Ahora, ¿quién es eh, la competencia de Ecuador en cuanto a producción de café? Es, es difícil la pregunta porque eh, Ecuador produce muy poco café y exporta muy poco café uh -huh. a nivel mundial uh -huh. actualmente. Entonces. Eh, eh, tienes países que producen millones de sacos, como Perú, Colombia, Guatemala, Honduras, Costa Rica, uh -huh. eh, todo Centroamérica en general, y Ecuador tiene se ha enfocado mucho más en calidad. Entonces, Ay, mira, me, me, yo me atrevo a decir que hoy Ecuador compite en un nicho diferente, compite en un nicho donde, donde está el café de Jamaica, uh -huh. el Jamaica Blue Mountain, donde uh -huh. está Hawái, el Hawaiian uh -huh. ¿no? y Ecuador tiene también las Islas Galápagos que tienen café, entonces uh -huh. el café de Galápagos eh, compite en ese nicho distinto y el café de especialidad de Ecuador se va a un nicho... Eh, que es bastante más pequeño que en el volumen, pero compite mucho en el tema de calidad. Qué interesante. Principal. Ahora, mm. eh, Galápagos, mencionaste Galápagos, ¿en qué otras partes se, eh, podemos tener café? Si yo pienso en Saruma, tengo mira, que pensar. Mira, en Ecuador café. tiene una franja, una franja, eh, en, no sé si se puede enfocar aquí en el empaque, Ajá. en la mitad donde tú tienes toda la cordillera de los Andes. Uh -huh. Entonces. Todas las zonas que son de más de 1200 a 1900, incluso he visto hasta 2000, 2200 metros. Eh, eso es una de Ecuador, por la latitud que tiene, uh -huh. te permite sembrar más alto que en Centroamérica o que en Colombia o que en otros países, porque está en la línea ecuatorial. Uh -huh. Entonces te permite sembrar a mayor altura y mientras tú siembras más alto, tienes mejor calidad porque hay una mayor densidad del grano. La fotosíntesis eh, de la planta es más efectiva al estar más cerca del sol ¿no? y eh, la planta se estresa más y te produce mejor calidad de café. Entonces, por eso es una, justamente lo que tú estás diciendo, es uno de los diferenciadores que tiene Ecuador, porque Ecuador eh, podemos sembrar más alto y tenemos mayor densidad de grano y mayor calidad de bebida con mejores sabores, con notas espectaculares que muchos otros países no tienen. Menor volumen, pero mayor pero calidad. Mayor calidad, Exacto. Interesantísimo. Algo que te quería preguntar, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de, de otros productos como el eh, cacao, qué sé yo, hay diferencias. En, en el café supongo que también hay diferencias. Eh, ¿Qué se va en base a, a nombre, a origen? Creo que hay algo así como arábiga, ¿puede ser? Pu ¿Cuáles son los, los, eh, Mira, los, en general, los nombres? Mira, en general hay varios aspectos uh -huh. que, que marcan las diferencias y, y nosotros tratamos de educar mucho en esos aspectos. Ya que tu programa es, 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 es cultura y, y arte. El, el, el café está muy relacionado con el arte, muy relacionado con la cultura y, y, y la cultura de tomar café eh, está muy ligada a esas diferencias. Entonces vamos a ir eh, por parte. Uh -huh. Primero, la primera diferencia que tú sientes es por la densidad, por lo que hablábamos. Si tú tienes cultivos que están más altos, tienes una mayor densidad de grano y tienes un mayor sabor. Uh -huh. Entonces tú tienes a lo largo de la franja de la Cordillera de los Andes, desde Ibarra, eh, tienes Inbabura, en Babura, en Anegalito, en Payatanga, en Loja, en Zamora, tienes cafés espectaculares que están entre 1.200 y 2.200 metros de altura, en Paute, uh -huh. al sur cerca de, de el Valle Yunguilla, cerca de Cuenca. Entonces nosotros tenemos cafés en todas estas zonas y ahí empieza la diferencia. La, la diferencia empieza con la altura. Uh -huh. La segunda que es sumamente importante, es la familia del cafeto, uh -huh. lo que tú decías un poquito. O sea, más o menos que la genealogía de la plantilla. La genealogía yes. de la planta. Yes. En general hay tres tipos grandes. Es, es, imagínate que el cafeto es un árbol, ¿no? Uh -huh. que vamos a hacerlo en términos sencillos, donde tú tienes los cafés arábica, tienes los cafés robusta y tienes los cafés libérica. Cada uno tiene su nombre científico, pero vamos a ponerlo en, en palabras uh -huh. sencillas, ¿no? Uh -huh. Y dentro de Ecuador tiene principalmente arábica y robusta, ¿no? eh, que más o menos a nivel mundial es 51-49 de arábica robusta. Ecuador, una de las ventajas que tiene es que tiene las dos, las dos variedades más, más... Pero dentro de los arábicas y dentro de los robustas hay un montón de familias. Y me voy a enfocar en los arábicas, que los cafés especiales principalmente... Se han dado a conocer por los arábicas. Ya hay robustas especiales también, y hay todo un tema de robustas especiales, pero el, más del 85% de los cafés especiales son arábicas. Uh -huh. Dentro de las arábicas, tú tienes un montón de familias, dependiendo de cómo, cómo es la genealogía y la genética. Hay sí. un árbol que me encantaría mandarte después para que lo veas, y ahí tú ya empiezas a tener los Borbón, el Geisha. Eh, eh, el Caturra que son nombres reales o nombres casi que hedonistas Geisha uno de ellos sí. es momento de hacer nuestra primera pausa los invito a que se tomen una tacita de café ecuatoriano y que sigan con nosotros en nuestra sintonía a través de canal 42 en UHF y Claro TV canal 74 en TV Cable no se vaya muy lejos que ya regresamos Estamos de regreso en mesa de análisis arte y cultura, conversando co sobre café con uh, nuestro queridísimo Miguel Rendón Fontaine. Miguel es presidente ejecutivo y fundador del grupo ES, eh, así como ES Coffee. Es, o sea, ¿qué, ¿Qué quiere decir ES? Bueno, tiene varias, varias. Cuando, cuando le pusimos el nombre con, con mi abuelo, que en paz descanse, eh, hablábamos de que no existe la especialidad en café. En esa época en Ecuador no habían cafés especiales prácticamente y parte de nuestra visión como empresa es democratizar los cafés especiales. O sea, porque si todo el mundo toma un buen vino, tienen derecho a tomar un buen café. Por Entonces supuesto. dijimos especialidad en café. De eh, especial. E de de, especial. Mira pero que tiene varias otras cosas. ¿no? Especial también es café realmente. Este Hay otros que no es. son café, <laughs> tienen otras cosas menos café. Ajá. Entonces este es café, especialidad en café y tiene varias a lo largo de los años le hemos. Este es una, un canal católico, ¿no? El Espíritu Santo que nos ilumina para poder ayudar a muchísimos productores y, y hacer cosas diferentes. De hecho en es, es interesante porque ustedes tienen una casi que un network de, de comprar a casi 15 mil productores en Ecuador. Entonces hay una, una un apoyo bastante grande en, en cuanto a, a la producción artesanal y, y al sabor del café. Ahora, hablando de arte y cultura, eh, después de un ratito, mira, ahí por ahí hay unas casi parecen cerecitas y yo creo sí, que yes. mucha gente en Ecuador toma el café, disfrutan de un café ecuatoriano, pero jamás han visto ni una plantita de café y peor se imaginan que algo que sale negro originalmente casi que parece una cereza, ¿no? Ahora, esa cereza ¿qué se hace? La deja secar. Mira, justo vamos a ligarlo con tu pregunta anterior. Uh -huh. Que tú preguntabas las diferencias. Hablamos un poquito de la genealogía y nos quedamos sin hablar mucho de la genealogía. Ahora voy a ir a la parte técnica, que está súper relacionada con la cereza. Es más, nuestro logo, si te das cuenta, es una cereza. Uh -huh. Y el logo de es una cereza, porque la calidad nace con el tono de la cereza. Uh -huh. Entonces, si tú ves esa cereza, le llaman casi color sangre de toro, uh -huh. ¿no? Significa que los grados BRICS cuando se está se madurando la, en la cosecha uh -huh. es una cereza dulce como uh -huh. la uva uh -huh. no y esa cereza que tú ves que tiene que tiene ese color casi casi rojo pero tirando a tinto casi el color uh -huh. de, de, de tu falda uh -huh. no eh, o de tu lápiz labial ya llega al punto de cosecha y eso es sumamente importante en el café especialidad uh -huh. en los cafés especiales y en Scofi una de las cosas que nos diferencia es esa nos preocupamos de que cada artesano, y conectamos con los artesanos, pero que cada artesano tenga un tema, lo trate al grano como una artesanía, como uh -huh. un arte, ¿no? Entonces, busca esa cereza en sus grados bricks perfectos, la despulpa, le quita la cáscara uh -huh. y ahí tú tienes un musílago. Uh -huh. Ese musílago hay que fermentarlo. Uh -huh. Y tú juegas con el musílago y ahí tú juegas con los sabores del café. Uh -huh. Nosotros creemos mucho. En la naturaleza y en este café que estás probando, que tiene un sabor, te este lo estás está tomando sin azúcar. Ajá, no Dice, El café bueno no necesita azúcar. Uh -huh. Tú, con la fermentación, hablando justamente de la cereza, tú fermentas el mucílago en un proceso que dura entre 12 y 36 horas, dependiendo del clima, uh -huh. ¿no? y luego de eso tú decides si lavas el mucílago con agua limpia. O si construyes un honey, que es un proceso post cosecha, uh -huh. que es un proceso con la miel del musílago. O si quieres hacer un natural con la cereza para que el musílago se adhiera al pergamino, ya te voy a hablar qué es el pergamino. Uh -huh. O si quieres tener un café lavado donde tú lavas el musílago y tienes un sabor más limpio. Uh -huh. Y tú juegas con los procesos. Entonces ya hablamos de la altura, hablamos de la el genealogía. Uh -huh. Y justamente me estás llevando a un tema súper importante, que es el tema del proceso post cosecha, uh -huh. ¿no? De tal forma de que tú remueves la cáscara, cosechas en el punto que es con los grados BRICS uh -huh. correctos, despulpas y decides si, qué método de fermentación usas, para qué sabor tú quieres en el café. Imagínate qué interesante. Ahora, hablando de arte también, a veces vemos unos, unos videos y creo que ustedes incluso tienen hasta... hasta hasta escuelas de algo que se llama, me parece que es barista, que ese es el nombre de la persona especializada en, en venderte un café, pero llega mucho más que simplemente te vendo el café, hacen hasta arte con la espumita. Sí, ahí, ahí te fuiste al otro extremo, Ajá. ¿no? porque ya llegamos al final de la cadena, que es importantísimo, como tú puedes ver. Eh, rápidamente en un programa es difícil eh, uh -huh. ver lo que veríamos en un curso de una semana o de varias semanas, dependiendo de cuánto quieras hondar. Nosotros tenemos eh, una escuela que se llama Eduquer, uh -huh. que educa con pasión sensorialmente de café, de té, de chocolate y de varios otros productos uh -huh. que tenemos con la marca S. Pero hablando de café, ya que el programa es de café, eh, y hablando de barista, te, te vas al, al extremo de la cadena porque, mira, todo lo que hablamos de la parte de altura, de la parte de genealogía, la parte genética y la parte de proceso, tiene que estar bien preparado. Uh -huh. ¿no? Y entonces ahí es donde el profesional que sirve el café, que es el barista, tiene que educarse. Porque de qué te sirve eh, tener el mejor producto del mundo claro. si el profesional no sabe cómo prepararlo. Imagínate. Entonces ahí empieza todo un mundo en el en la educación, así como hay personas que aprenden de cocina, estoy seguro que muchísimos de los usuarios quieren aprender a saber hacer un buen café, uh -huh. porque el café es diferente al vino. Es muy parecido al vino en muchas cosas que te da sabores y, te, y te, te emociona y trabaja en tus neuronas, y ya hablaremos del café y la salud y cómo te ayuda a tener mejores ideas, pero el tema de cómo lo preparas ¿no? y cómo lo preparas perfectamente, cada grano es súper importante. Y esto no es un tema de que tienes que ser un profesional. Todo en, eh, hay una cultura a nivel mundial donde todos deberíamos ser un poco de baristas. Y a todos los que nos gusta el café y que nos cambia la mañana el café y que nos transforma y nos proyecta a un mundo de una cultura distinta, de un arte distinto y que nos conecta con muchas otras personas y nos conecta con nuestro, con nuestro yo interno nos conectan con nuestra propia alma, nos conecta con nuestras neuronas y te empieza a crear y tú empiezas a crear gracias a ese café. Ay, y eh, 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 o sea, entonces, ahí el barista es súper importante. Tú me hablabas de, ya de un tema específico que se llama Latte Art. Latte Art. Parece sí. mentira que se nos va tan rápido el tiempo. Pero es momento de hacer otra pausa en Mesa de Análisis Arte y Cultura. Mientras tanto, usted puede enviarnos sus comentarios o sus sugerencias a nuestro correo electrónico que es mesadeanálisisucsgrtv.com o puede escribirnos a nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook o en Twitter. Ya regresamos, vamos a aprender un poquito de. ¿Cómo era? Arte LAT, LATE Arte. Arte LATE. Arte LATE. Ya volvemos. Estamos de regreso en mesa de análisis arte y cultura, conversando y conociendo sobre el café. Es que hay tantísimo que hablar de café parece mentira. Eh, Miguel, tú estuviste de representante de una multinacional que se llama Marzocco de Italia, que hacen las máquinas, ¿cierto? Sí. Una máquina de café puede ser una cosa chiquita, pero también puede ser una cosa grande y puede ser también otra obra de arte. ¿Cuánto cuesta la máquina de café más cara, más o menos? Mira, nosotros tenemos y eh, eh, vendemos equipos, importamos los equipos y representamos a todas las marcas más importantes que hay. Uh -huh. No solo Marzocco, Ario, uh -huh. Chemex, este es Chemex, uh -huh. eh, japonesas, americanas, eh, italianas como Marzocco. Y hay un rango que va desde los 25 dólares uh -huh. con que puedes hacer un café de especialidad hasta los 25 mil dólares. 25 mil sí. dólares, una máquina para hacer café. Es que dependiendo de qué quieres. Imagínate. Porque si quieres hacer... 500 cafés por hora en un aeropuerto, en una cafetería de alta, de alta, y que es un muy buen negocio montar cafeterías y hacer, uh -huh. hacer café y vender café, porque tienes un muy buen retorno, necesitas un, un buen carro para que las haga para, bien para y que ser. dure siempre. ¿no? Hablando, hablando de justamente competencias y lo mejor, lo, lo que compite, hay obviamente compañías que se especializan en hacer la mejor máquina de café. Eh, pero también, regresando al punto que habíamos hablado antes de los baristas, hay una, hay competencias internacionales de, ¿cómo se llama? Barismo. De barismo, sí. Real. Hay competencias de barismo, hay competencias de cata, hay uh -huh. competencias de brewing. Lo que estamos haciendo aquí es un uh -huh. método de brewing, que el café ahora, como la cerveza, o sea, se, cantar, se, se filtra, de, de se filtra y hay competencias. Entonces, hay una serie de competencias y hay todo un mundo cultural uh -huh. en todas las competencias nacionales e internacionales donde se arma un campeón de barismo, un campeón de brewing, un campeón de cata, de, de probar el café. Hay toda una serie de, 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 de cultura a través de todas estas. Claro, competencias. y hay una serie de agrupaciones. De hecho, tú fuiste por tres años, tres periodos eh, presidente de la asociación de cafés especiales del Ecuador. Ahora tengo entendido que el café ecuatoriano o a través de, de tu compañía se vende en Paraguay, en Corea, en, en Estados Unidos, pero también hay algo que se llama vender en verde. ¿Qué uh -huh. quiere decir vender en verde? Mira, hay una tendencia muy fuerte y, y, y justamente para complementar todo lo que hemos venido hablando y, y seguir con el hilo, eh, además del proceso post cosecha, uh -huh. es súper importante la frescura. Uh -huh. Ver qué fecha, nosotros ponemos Ajá. fecha de nacimiento, ya. qué fecha se tostó el café. Uh -huh. Entonces, vender en verde significa que después de que despulpaste, desmusilaginaste, fermentaste o hiciste un honey, y justamente uh -huh. toda la conversación ha tenido un hilo de, de cultura y de arte, uh -huh. tú tienes el café en verde, ahí nos saltamos una parte que es el pergamino, tienes un grano pergamino como el arroz que hay que pilarlo uh -huh. y tienes que remover el pergamino y ahí ya tienes el grano verde. Uh -huh. Una vez que tú tienes el grano verde, normalmente eso es lo que se exporta. ¿Por porque mucha gente quiere tostar su propio café Ajá. con una curva de tueste especial. Para que te genere un sabor especial. Por eso nosotros en, en los empaques hablamos de aroma, fragancia, sabor, cuerpo, y eso tú lo desarrollas con la curva de tueste. Y supongo Entonces, que para eso hay máquinas especiales que también van de lo chiquito a lo gigante y de lo barato a lo carísimo, de máquinas solamente de tostar. Exacto. Ahora, Miguel, hablaste de una cosa bastante interesante y es casi que comparar al café con el vino, de catar un vino. Um, ¿Hay grupos, no sé, como de, de especializados en catar el vino? ¿Hay como alguna membresía que se pueda...? Sí, tener? mira, nosotros hemos creado justamente Nanolot, que es una suscripción, uh -huh. donde tú puedes aprender desde lo básico, por muy poco dinero, uh -huh. a, a hacer un café bueno y decente con una máquina de 25 dólares uh -huh. y que y, y te incluye un café y te llega... Eh, semanalmente, o quincenalmente, o mensualmente, hasta... Hasta tu casa o tu oficina. Exacto, y empiezas a, re a recibir educación en línea, si no quieres ir a nuestros lugares, o puedes ir a aprender de cata, y tenemos un sistema súper sencillo, se llama Nanolot, justamente, uh -huh. donde en Nanolot tú empiezas a recibir micro lotes y te empezamos a educar en café. De tal forma hace? de que tu cultura cafetera empieza a crecer, uh -huh. y justamente la idea de Nanolot es... NanoLot, una suscripción para educarte desde lo sencillo o sea, hasta lo complejo. O sea, que te llega el café y también te llega eh, la de, de educación y de cata. Así es. Una, una cosita que te quería preguntar. Hay personas que dicen, bueno... Eh, tengo una solución especial para el dolor de cabeza, hay gente que mezcla a café con aspirina o simplemente se toma una taza de café, hay gente que dice, eh, a mí el café me quita el sueño, a mí el café me hace dar sueño, y hay gente que dice, yo no lo tomo porque me sube la presión o me baja la presión, pero eso es reacción de cada cuerpo. ¿cierto? Claro, cada organismo es diferente, ¿no? uh -huh. y, y el café no es solo cafeína, cafeína es un porcentaje inferior al 3-4%, dependiendo de si es arábico o robusta. Uh -huh. El café tiene un montón de otras cosas. ¿No? Y, y, y cada cuerpo, cada ser humano reacciona distinto al café. Algunos nos emociona muchísimo y nos hace crear. El café está muy conectado con la creación de valor. ¿no? Algunos eh, les da sueño, algunos los despierta. Uh, pero en general eh, normalmente te activa, ¿no? Activa, Lo que pasa en tu cerebro es que empiezas a hacer sinapsis, uh -huh. las neuronas se empiezan a conectar o sea, y por esta, eso muchas estas neuronas que parecen que parecen estrellitas que tienen un, un piquito ese piquito se, se junta con el otro y ahí es donde sale la ideas. electricidad y la idea, Exacto. o sea literalmente se te prende el foco, con, Exacto, es <laughs> con un con combustible el intelectual, el café te activa y te y te empieza a ayudar a hacer pensar, por eso hay toda una cultura en las empresas uh -huh. y tenemos nosotros una división de la empresa así como tenemos nano lot para educar al público en café, tenemos sinapsis para que la gente en las oficinas se conecte y cree valor en las oficinas con buenas máquinas de café y con buen servicio de tazas de café. Y de hecho, justo ahora en Mesa de Análisis de Arte y cultura, estamos disfrutando de un delicioso café ecuatoriano, porque gracias a Miguel Rentón Fontaine, que ha traído café para, para to todos acá. Ahora, en cuanto a arte también, hay eh, especialistas. Pintores en arte me viene a la mente nuestra querida pintora María Fernanda Cereceda, que hace unas pinturas magníficas justamente de las plantitas de café. Y es que parece mentira que una planta de café te puede dar toda una industria, toda una, una cadena total de, de ayuda artesanal, de economía, de producción, de exportación. De arte, de conocimiento. Es, es, es interesantísimo. Y por eso es importantísimo consumir lo ecuatoriano y consumir marcas ecuatorianas. Porque en el momento en que consumes marcas importadas, que hay cada vez más producto importado en los supermercados y en las perchas, buenísimo, hay muy buenas marcas de afuera, pero hay muy buenos productos ecuatorianos que se exportan afuera con producto final eh, y. Eh, Tú creas valor en tu propio país. Maravilloso. Entonces, a mí me da hasta pena a veces ver que ecuatorianos eh, consumen productos importados. Exactamente. Miguel Rendón Fontaine, muchísimas gracias por acompañarnos en Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Gracias por el café, gracias por todo este conocimiento. Y gracias también a todos ustedes que nos acompañan desde sus casas o desde sus oficinas. Y ojalá estén tomando café ecuatoriano. Soy Karina Galvez. <coughs> Caramba, se me fue la voz. Eso se quita tal vez con, ¿Con el café. café sí. Vamos a tomar un poquito de café. Perfecto. Y este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hasta pronto.